Paella de taller, a ver, ras, ras, hayashun. Todo lo que hemos trabajado está aquí en forma de un diálogo, ¿no? El recepcionista dice yameyaku y el usuario, la usuaria dice yameyam, le saluda, yameyaku, dice yameyam, ¿no? Aquí el saludo. Después, la persona que atiende dice imayata shinki, podría decir, ¿no? ¿Qué cosita nomás buscas, ¿no? ¿Qué cosita nomás será? ¿Se entiende? Y dice dene itam trokasha. Voy a renovar el DNI y la persona que atiende puede comenzar a decir, ¿no? Ven por aquí, ¿no? Que pashami, se chocolata rurai, se echo tapui, ¿no? Ahí pregunta, se echo señora Nataashi, se echo shuye, ¿no? Ahí espera. Y la persona dirá, pues paya, ewaya. Una forma de despedirse también, ewaye. Con este pequeño diálogo podríamos nosotros conversar de una manera básica. Tal vez muchos decimos, ¿no? Ah, yo entiendo nomás el quechua, pero no hablo. Ya, con esta pequeña herramienta, entonces hay que atrevernos a hablar.